Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, Ángela Aguilar asistió con Christian Nodal en el Premio Dinastía Musical de Billboard. A sus solo 20 años, Ángela Aguilar recibió el Premio Dinastía Musical en la Gala Mujeres Latinas en la Música 2024 por continuar el legado de una familia emblemática en la música mexicana que incluye a su padre Pepe Aguilar y a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. En primer lugar, la joven cantante impactó desde el escenario al interpretar una de las canciones de su padre titulado Me vas a extrañar, acompañada únicamente por el magistral piano de Arturo Hallorn. La estrella mexicana enamoró a todos en un romántico y vaporoso vestido blanco con flores azules, con escotes en la parte del pecho y la espalda. Conmovida y con una madurez más allá de sus años, Ángela expresó sentir, siento un gran alivio y un gran privilegio, empezó a expresar la artista al formar parte de una familia que ya ha vivido todo lo que ella se prepara para vivir. Siento como que me agarran, me abrazan y me cuidan y me llevan por el buen camino. Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme siempre, mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que esto no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas. Quiero agradecerle más que a nada a la gente que me ha apoyado, porque entre este gran legado y este gran apellido, yo sigo tratando de encontrar quién soy entre todo ello, concluyó la joven. Y aunque cabe resaltar que la voz de Ángela Aguilar la ha puesto en el lugar donde ahora está en la industria musical. La polémica que gira a su entorno personal también ha llamado la atención del público, pues la cantante en los últimos días ha estado en el ojo del huracán, por lo que muchos internautas esperaban ver al artista con Christian Nodal en los premios, pero al parecer esto no pasó, pues la intérprete de Qué Agonía solo fue con su equipo, ni siquiera con sus padres, ya que ellos están de viaje por Japón.